Bueno, una de las cosas más importantes del Festival Internacional de Cine de Cannes es el mercado de Cannes. Generalmente todo el mundo habla de la selección oficial, habla de una cierta mirada, de las secciones paralelas, habla de los junkets, de los estrenos. Sin embargo, una de las cosas más importantes es el mercado, la cantidad de gente que viene a comprar y a vender películas. Atrás de mí pueden ver todo lo que es, ahora sí que una cantidad de cine que... Dependemos de los distribuidores mexicanos que las adquieran y puedan llegar a las pantallas mexicanas. Eso es uno de los puntos más interesantes. Aquí es donde todos los países del mundo vienen, ofrecen su cinematografía y también todos los países del mundo las compran, las adquieren ya sea para festivales de cine o para distribución comercial. Y eso incluye los derechos de comprar una película en cuestión de cinematografía, en cuestión de teatral o lo que se llama en cines. También se adquieren los derechos de televisión, se adquieren los derechos de video y se adquieren los, video, los derechos de lo que se llama VOD o Video On Demand, que es para todo lo que son las plataformas también online y todo lo que son las películas que uno solicita. El mercado, yo creo que tiene más gente acreditada. El mercado, hay más de 40 mil personas acreditadas este año en Cannes y parece ser que más del 55% es gente de mercado. Esa es la importancia también del festival. Eso es uno de los meollos del festival. Lo que se ve en México. Se adquieren los mercados, mucho de lo que se ve. No todo, pero mucho se adquiere en este tipo de mercados, en donde vemos producciones de todo tipo, en donde vemos independiente, en donde vemos cine de animación, en donde vemos cinematografía oriental, cinematografía india, cinematografía brasileña, obviamente cinematografía latinoamericana, incluyendo la mexicana. El mercado de cine es de verdad una experiencia extraordinaria. A mí me ha tocado estar cuatro años de ese lado en la compra y en la venta de la cinematografía y de verdad son experiencias muy interesantes. Conoces el meollo, la entraña del cine comercial, a todo este a todo esto que están viendo ustedes en pantalla. Todas estas personas no les importa mucho, incluso, y ahí va lo más cruel, pero no les importa muchísimo, no les importa mucho si la película es buena o mala, ni siquiera. Claro que son argumentos de ventas. Aquí lo que importa es cuánto puede hacer en taquilla. Esto es el emporio comercial del cine internacional. Okay. En su mayoría, no en su totalidad. Aquí hay cine de arte, como dije, cine independiente, cine de autor, que realmente de lo que se pretende es que llegue a festivales, que llegue a cinematografías, a cinetecas. Sin embargo, más del 80% de la gente que está aquí quiere que su película se venda. Tengo, edio, ci tengo, ese prometo, pues... Bueno, ahora les voy a platicar, yo creo que para mí, de la mejor película que he visto hasta ahorita en el Festival de Cine de Cannes. Se llama Las Maravillas, The Wonders. Este es el brochure, este es el póster. ¿De qué se trata la película? ¿Es una fábula? ¿Es un cuento, una historia? interesantísima, bellísima, en la parte, todo se sitúa en la parte externa de la Toscana, en la parte del campo de la Toscana, ahí vive un padre llamado Wolfgang, el cual es fuerte, habla fuerte, pero a la vez es cariñoso, porque tiene además cuatro hijas, es un padre casado, tiene a su esposa, tiene cuatro hijas, y la mayor se llama Gelsomina, lo cual recuerda muchísimo al personaje de Federico Fellini de la Estrada, de Gelsomina. ¿No? obviamente parecería un homenaje a Gelsomina y la historia va cuando ellos tienen un laboratorio para hacer miel de abejas y se encargan precisamente de recolectar miel de abejas, tienen ahí las colmenas, tienen todo este pequeño laboratorio, un laboratorio casi casi clandestino, en donde estamos en una parte del campo en donde la gente se ha ido a vivir, a tratar sobre todo de sobrevivir. Y la historia es de cómo Gelsomina y esta familia tienen que sobrevivir a una, una serie de situaciones muy curiosas. La primera de ellas es que hay un programa de televisión, el cual la, la presentadora o la conductora es Mónica Bellucci. Este programa lo que hace es escoger a la mejor familia tradicional del lugar y apoyarla para salir adelante. Entonces Gelsomina convence al papá de meterse a este concurso, no muy de buenas. A la par... Obviamente, tendrían que reestructurar el laboratorio porque hay muchísimos problemas en cómo está hecho, incluso a nivel de sanidad, a nivel de que también hay niños que están trabajando en el laboratorio. Eso no está tampoco permitido, por más que sea un asunto familiar. Digo, porque Gelsomina tiene 12 años. Y después también llega otro niño alemán que se llama Martín, que no habla italiano, pero se entiende muy bien con ellos, el cual también llega a trabajar. La película nos lleva por los recovecos de los sueños, incluso también cuando el papá les dice: Les voy a traer un regalo, que ahí se les antoja. porque qué no un camello? Y de repente llega un camello al, 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 a la granja. Y bueno, la relación entre el padre y las hijas es sensacional. Les digo, hablándoles fuerte, pero cumpliéndoles los sueños, jugando, entreteniéndose, durmiendo en las afueras. La película está. Extraordinariamente bien fotografiada, estupendamente bien actuada, sin lugar a dudas, con momentos brillantes a nivel cinematográfico, con las escenas, con los diálogos, con las actuaciones, con cómo se cumple incluso un mismo guión, cómo se cuenta, cómo se redondea. La película te hace llorar, te hace vibrar. Yo salí de verdad con la piel chinita de ver esta belleza, no se la pueden perder. Una de las más extraordinarias películas que yo he visto aquí en el Festival de Cine de Cannes y seguramente va a andar por ahí en México. Así es de que poco a poco váyanle apuntando porque de verdad vale la pena verla.